Good evening, everyone. How are you? We're gonna start in some minutes. We're gonna wait for the rest of the class. Okay, good evening. Good evening, teacher. How are you today? How much work? My day was with how much work? I see. So you have been busy. Okay, and the rest, how are you? My day was very busy because I have to present a report and tomorrow is the last night. And my boss
ask me ya está listo. Okay, the report is ready. You have to do a report. Okay, yes. Oh. The report is ready. Okay. Very nice. Me van a disculpar, yo todavía no ando bien, he seguido bastante mal, pero vamos a tratar de dar la clase lo mejor que pueda. Una de las dificultades es que tengo el hipo que no se me calma, ¿verdad? Entonces, quizás en unos momentos me afecta para la clase. Bueno, siempre. Porque por rato se me quita, viene, se me quita, viene. But hoy sí voy a explicar el would y el would like. No se preocupe, teacher, entendemos. Okay, thank you. Okay. Let's see. Irma, how was your day, Irma? Good evening, teacher. Good evening. I was for the vacation for day. You are in vacation? Yes. For 8 days. Oh, okay. So you have 8 days for vacations. Yes. Preparing in party, team party for Saturday. Oh. My daughter. Perfect, perfect. Okay. Ahí nos invita y vamos a llegar. Ok. Ok, perfect, excellent. Ok. Let's listen to Carolina. How was your day, Carolina? Good night, teacher. My day was very calm and everything was very good. Perfect, perfect. So that's excellent. I'm happy to listen to that. Okay, vamos a ver, Miguel. How was your day, Miguel? Oh. Okay. Okay. Good, teacher. It was good. Good, teacher. Relax. Oh, perfect. That's excellent. So you didn't go to work today? My work, relax. Perfect. That's cool. Okay. Right. Very nice. This year. Yes. Good evening. Good evening. I was a day very busy, but very happy because today my boss go to the vacation. Oh, okay. Perfect. For now, let it go, my co-work and I. Oh, perfect. So in this case, you are the boss. It's the best time. Okay, perfect. Excellent. That's good. Okay, everybody. Yesterday dejamos un topic a medias, ¿verdad? Que era el would like to. Okay. Pero antes voy a pasar asistencia para que no me vaya a quedar sin asistencia de hoy. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Present, teacher. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Ángel. No está conectado, Ángel, right?
Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Okay. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. Present, teacher. Okay. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Okay. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Perfect. Jessica Rosmery Olmedo Fuentes. Present, teacher. Okay. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Mara Roxana Hernández Flores. Me dijo que venía en camino, sí. Okay, Mayra, ya la anoté. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present, teacher. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present, teacher. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present, teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present, teacher. Okay. William Mauricio González García. Present, teacher. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay. Okay. Ángel Alexander. Ah, está recién conectado ahorita. Yes, teacher. Present. Okay. Okay, bueno, perfect. Okay. So, les comentaba que íbamos a ver el topic, el would and would like, ¿verdad? Would like to. Okay, porque ayer lo dejamos a medias. Me confirman si pueden ver la pantalla. Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. Si tienen alguna duda, medio vamos en el tema, no duden en preguntarme, ¿verdad? Okay. 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 Tenemos would and would like to. Nosotros usamos el would y el would like to. Ambas tienen una diferencia. Ambos tienen una diferencia, ¿verdad? Es un poco lo que cambia, pero en realidad esto lo que nos ayuda es como para algo que nosotros deseamos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en number one, I will change this product, ¿verdad? I will change this product. Significa yo cambiaría este producto. Yo cambiaré este producto. ¿Verdad? I will change this product. Y el would like to es más como un deseo. Miren, I would like to change this product. Me gustaría cambiar este producto. ¿Verdad? Es más como algo que yo ya quiero hacer. En cambio, en el primero, I will change this product. Sí, yo cambiaría este producto, pero no está 100% seguro si lo va a hacer o no. En cambio, en would like to ya es un deseo. Me gustaría cambiar este producto, ¿verdad? I would like to check this product. Entonces, el would like to, con el would, llevan también la finalización de iría. I would like to. ¿Verdad? Me gustaría. I would like to. Me gustaría. Me gustaría. Solo esta frase aquí que les estoy señalando significa me gustaría. Si utilizamos el sujeto I, ¿verdad? En este caso, cuando utilizamos el he would like to,
estamos hablando de a él le gustaría comprar allá nuevamente, ¿verdad? O sea que en la tienda donde fue le pareció, entonces él le gustaría comprar nuevamente allá, ¿verdad? Ok, ya a él le gustaría, ¿verdad? Y el they wouldn't like to, they wouldn't like to, ellos no les gustaría, ¿verdad? A ellos no les gustaría, ¿verdad? Regresar nuevamente acá. A ellos no les gustaría regresar acá, ¿no? ¿Verdad? Entonces, would like to, le gustaría, 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 ¿verdad? Todo dependiendo del sujeto, perdón, el sujeto a quien vamos a utilizar. ¿Ok? En cambio, en la segunda. Perdón. En la segunda, he will buy there again. Él compraría nuevamente allá. Él compraría nuevamente allá. Pero no es tan fuerte como el would like to, ¿verdad? ¿Cuál de las dos le suena más fuerte a ustedes? Ajá. ¿Cuál de las dos? Wolf. Yeah, las dos tienen wolf, pero ¿cuál de las dos? Wolf. ¿Solo con wolf? Ya. Yeah. Ok, él compraría nuevamente allá, ¿verdad? Y ahora, he would like to buy there again. A él le gustaría comprar nuevamente allá. ¿Cuál es más fuerte? Would like to buy there again. Ok, la más fuerte es would like to, ¿verdad? Porque es lo que a él le gustaría, sinceramente, a él o a yo, ¿verdad? Perdón, a mí. ¿Verdad? A usted, a ellos, a nosotros. ¿Verdad? A mí me gustaría, ¿verdad? Tranquilo, Ticho. ya me inspiré igual a los memes. Ayúdame. Ok. Ticho, en este caso, el go like to es como para algo que estoy haciendo prácticamente ahorita. O sea, me gustaría cambiar este producto, por ejemplo, esta sola. De este sabor por esta otra. Ajá. En cambio, el go es nada más como algo a futuro. Yes. Algo así lo entiendo. Está bien. Correcto, sí. Y eso por eso les decía que es más fuerte would like to. Por ejemplo, I will change this product. Yo cambiaría este producto, ¿verdad? Pero significa que él todavía no ha ido al lugar a hacerlo. En cambio, acá, I would like to change this product. Yo ya estoy en el lugar. Y ya tengo el producto que voy a cambiar y llego y a la persona encargada le digo, good morning, I would like to change this product. Y les presento el producto, ¿verdad? Estoy en el lugar. ¿Ok? Es como cuando nosotros vamos a hacer un cambio de algo que hemos comprado, ¿verdad? Y no nos salió como nos ofrecían. Entonces, vamos a la tienda y lo cambiamos. O no salió malo, ¿verdad? Igual, de la misma manera. ¿Sí, Ángel? Es solo para tiempo presente, siempre, Ticho. Sí, es para tiempo presente. Pero a futuro vamos a ir viendo los modales. Estos es un modal, es parte de un modal. De los condicionales. Sí, sí. Pero I would like to el futuro, o sea, me gustaría, aunque sea en un minuto. ¿Cómo dice? ¿Cómo es? Perdón. Vaya, el would like to, yo lo entiendo que es a futuro, ¿o me equivoco? No. Me gustaría. No, es presente. I would like to change this product. Una posibilidad, ¿o cómo? Sí, por ejemplo, I would like to change this product. Cuando usted llega a una tienda. Es en el momento, teacher. Sí. Es en el momento de correcto. Estar en el lugar. Sí. Cuando usted llega a una tienda y lleva el producto, usted no dice. Ya. Claro, uno quisiera llegar, miren, ven acá a cambiar esto. Pero uno llega con un poquito de respeto, aunque vaya con coraje, pero dice, miren, me gustaría cambiar este producto. Ok, ya lo entendí, teacher. Gracias. Ajá, ok. Ok. Y en este, he would like to buy it there again.
Imaginemos lo que es que vamos en un viaje, ¿verdad? Y hay una tienda donde él compró anteriormente. Entonces, y tenemos que ir a comprar, ¿verdad? En ese momento, y él dice, he would like to buy there again. Le gustaría comprar allá nuevamente, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, repeat, would. Would like to. Would like to. Vamos a ver. Number one. I will change this product. I will change this product. Okay. I will change this product. I will change this product. Okay. I would like to change this product. He will buy that again. He would like to buy that again. We wouldn't stay in this place. They wouldn't like to come back here. Okay. Yes. Esas son las oraciones que nos estaban costando. Yo por eso les dije, ¿se recuerdan que les dije? Si gustan, esperemos que yo explique el tema para que podamos analizarlo. ¿Se recuerdan que les dije? Sí. Sí. Entonces, porque una lleva would y otra would like to. ¿Ok? Ok. Para hacer la negativa tenemos esta parte, ¿verdad? Le agregamos not y puede ser we would not o we wouldn't. ¿Verdad? Cualquiera de las dos formas es correcta. Ok, vamos a ver, repeat. We wouldn't stay in this place. We wouldn't stay in this place. They wouldn't like to come back here. They wouldn't like to come back here. Would you give me your information? Would you like to get a refund? Would you like to get a phone? Okay. You like to get a phone? Okay. Entonces acá tenemos las tres partes, ¿verdad? Tenemos la oración afirmativa. Miren. Y acá tenemos la oración negativa. Y luego tenemos la pregunta, right? Ok, vamos a ver. ¿Hay alguna duda? No, teacher. No, teacher. Vamos a ver. Affirmative. ¿Cuál sería la estructura de las affirmative? Subject. Would like. Vamos a poner acá would like to nada más aquí lo vamos a poner. Okay. Ya ustedes sabrán que puede ser solamente would o would like to. Verb in best form. Must complement. Point. Okay. Perfect. Okay, hagamos oraciones. Okay. I would like to eat a large chocolate ice cream. I would like to eat a large chocolate
ice cream. Perdón. Ajá. Ice cream. Ice cream. Okay, perfect. Okay, very nice. I would like to eat a large chocolate as ice cream, ¿verdad? I would like to travel at Brazil, teacher. Is correct. Yes. As to, what's that? To Brazil. Sí, es tú. Porque como si estamos en un lugar, vamos a viajar hacia Brasil. Entonces, yes. Tú es para referirnos a para dónde vamos, ¿verdad? Ok. Y el at es cuando ya estamos en el lugar. Perfecto. Ok. I would like to. Ajá, ajá. I would like to. Arise. Ajá. At 10 a.m. every day. Every day, okay. Teacher. Yes. ¿Puedo hacer una con pregunta? Sí, claro. Vaya. Si quiere, téngala guardada porque ahorita estamos en la afirmativa. Ah, ok. Ok, y después vamos a hacer la negativa y luego vamos a las preguntas. Ok. I like to sleep in my bed in this morning. I would like to sleep in my bed. I would like to sleep in this moment. Yes. I would like to. A mí también me gustaría. Ok. Ahora, hagámosla no solamente utilizando I, utilicemos otro sujeto. También, como les decía, ¿verdad? También el would like to nos sirve como para algo que nosotros deseamos hacer. El would y el would like. Algo que nosotros deseamos hacer. Ok. Hagamos otra. Sí, sí, se podría. Pero cambiémosles el I, ya no los hagamos con I. Cambiemos el subject. She would like. She would like. Dream. Ajá. Ahí falta el tú. She would like to. Okay, two, very nice. She would like to dream. Uh-huh. Dream teacher. Dream. Okay. Hoy sí. Perdón que no la escuchaba bien. Okay. ¿Cómo me decía? Dream. Ah, dream. 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 De soñar, yes. With me le va a poner. Vamos a ver. Póngale así, pues. Ya le di la clave. Voy a decir algo más, pero se oye mejor así. Ah, vaya, ya le di la clave, ¿verdad? Ok. A ella le gustaría soñar conmigo, ¿verdad? Conmigo. Teacher. Yes. Carolina. ¿Yo qué? Vamos a ver qué le dicen a Carolina. Carolina. Carolina, would you? Would like to? Uh-huh. Eat a large chocolate ice cream. Ah, okay. Chocolate ice cream. Now. Okay. Yes.
Perfect. Teacher. Ajá. We would like to go less. We. We would like to work less. Okay. Esa sí la escuché bien. Okay. Muy bien. Ahora, hemos hecho solo con would like to. Hagamos solamente con would. He would. Ahorita. He would take vacation. Vacations. Ajá. Tomorrow. He will take vacation tomorrow. Muy bien. Él tomaría vacaciones mañana. Puede tener también un significado a future. Ajá. Prácticamente, ok, lo que pasa con esto es que prácticamente son deseos, ¿verdad? Que se tiene. Pueden ser deseos en presente o en futuro. Menos en pasado, ¿verdad? Es como lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, we would like to work less, ¿verdad? No, a nosotros nos gustaría trabajar menos. Significa que trabajamos mucho. Mucho. Ajá, entonces, lo que nos gustaría es trabajar menos. ¿Ok? Teacher. Sí. Teacher. Teacher, I would buy that dress. I would buy that dress. Yo compraría ese vestido. Yes. You will be my girlfriend. She will be or he? He. He. She will be my... No sé, teacher. No, she, cuando... That's she. Ajá, no, yo cuando me dijo he, me quedé... She will... No, teacher. She will... Be my girlfriend. My girlfriend. Ella sería mi novia. She will be my girlfriend. Okay. Teacher. Yes. Entonces el would es como el ias del verbo. Ajá. El ia. Lo transforma en ia. ¿Verdad? Me gustaría. Okay. Estaría. Comería, saltaría, nadaría. Saltaría. Ajá, es como... Correría. Y por eso les digo que esta es parte, por eso es importante que eso lo aprendamos bien, porque esta es parte del conditional. Ah, porque yo la había traducido como ella podría ser mi novia. No, también, sí, claro. Sí, ella podría ser mi novia, por eso, si usted dice ella podría, ella sería mi novia, ¿verdad? Usted está ya dando una probabilidad. Significa que hay un porqué, ¿verdad? Yes. Ajá. Entonces, esto es importante que lo aprendamos, bueno, porque lo aprendamos porque es parte de un condicional. Ya le voy a dar un ejemplo, solo le voy a dar un ejemplo cómo lo vamos a poder utilizar. If I were rich, I would have a lot of money. ¿Qué significa eso? Sin usar Google. Si fuera rico, tendría mucho dinero. Yes. Ya ven. If I were rich, si yo fuera rico, I would have a lot of money. Yo tendría mucho dinero. Right? Entonces, esto se llama conditional. Y este would es parte del conditional. Ok, pero en eso no nos metamos ahorita. Ok. Perfect. Teacher, disculpe. Por ejemplo, I will travel to Spain if have money
estaría correcto. Yes. Okay. I would travel to Spain. I'm sorry. To Spain if I had money. No me vayan a preguntar por esto ahorita porque esto es, aquí son dos oraciones en una. Esta es una parte y esta es otra. Entonces ahorita enfoquémonos en esta, porque esta la vamos a ver creo que la otra semana. Así que no nos enfocamos en esta ahorita porque entonces nos vamos a enchivolar y después más el teacher nos perdió, ¿verdad? No, ahorita enfocémonos en Wood. Pero sí, la oración está muy buena, Silvia. Sí, thank you. Okay. I would travel. It would dance party. I. Eat. Okay. It will dance party. In the party. Okay. ¿A quién se refiere que bailaría en la fiesta? No es. It's not para persona. Podemos utilizarlo, teacher. Okay. No. O con el igual to. What, igual what, like. Ah, perdón, ahí me faltó la D. El it es para persona o animal, ¿verdad? Perdón, para cosa o animal. Entonces. Perdón, podría traducirse que el perro bailó en la fiesta. A eso iba. Digamos, digamos que puede bailar. Digamos que ustedes son bien fanáticos de las mascotas. Cumpleaños, su mascota, y usted le celebra una fiesta a la mascota. Yes. ¿Verdad? Y usted dice, it will dance in the party. ¿Verdad? Bailará en la fiesta. Y como les decía, si es una perrita. Sí. Todo depende del contexto de quién estemos hablando, claro. Acá tendríamos que saber antes a quién se refiere ese it, ¿verdad? Porque así como está ahorita, no tiene lógica, en el sentido de que no tenemos una información previa a quién se refiere el it. ¿Okay? ¿Qué le faltaría ahí, Ticha? Ok, por ejemplo, I am going have a party for my pet tomorrow. It will dance in the party. Okay. Ahí sí, porque el it, ¿a quién se está refiriendo? Al animal. Ajá, pero acá está. ¿Cuál es el animal acá? El perro. No, ¿de dónde? Aquí no dice perro. Ahí dice la mascota. Ajá. Pet. Perdón. Ajá. Okay, no, don't worry. Entonces aquí sí, porque ya tenemos una referencia que el it está hablando sobre el pet, ¿verdad? Pero si yo lo hago acá, it will dance in the party sonaría como raro, ¿verdad? Y por eso le decía a Hilda, no, porque it es para animal o cosa. Para persona. Es para persona, le dije. Entonces. Sí. Entonces acá, no tendría un poquito así, ¿verdad? Como de lógica, pero es un probable lo que les estoy explicando que podría pasar. ¿Ok? Y también recordarles que muchas personas no utilizan el it para los animales. Más que todas sus mascotas, ¿verdad? Es. Algunos utilizan she o utilizan he. Okay. También aclararles eso, ¿verdad? Porque no los toman. Se sobreentiende, dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que muchos no los toman como una mascota, sino como parte de la familia. Okay. Right. Right, teacher. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. ¿Hay alguna duda en esta parte? Teacher. Yes. Puedo hacer una pregunta con este tema en el examen hay una oración ahí que
Yo la estuve queriendo hacer, pero nunca me salió correcta. Que llevaba el word negativo, ¿verdad? Y like tú, pero, o sea, la puse de varias formas y no sé si qué estaré haciendo mal. Ayer, ¿no estuvo usted ayer en la clase cuando revisamos esa parte? No, teacher, es que ayer se recuerda que le escribí que estaba. Ah, sí, cierto. Ah, tenía corte, me dijo, ¿verdad? Uh-huh, sí, entonces no. Y vaya. Esa, es, precisamente, no leí. En esa parte, tiraba un error. Primero, porque solo tenía el would y el to. Entonces, lo que teníamos que hacer era agregarle like. Ah, sí, esa la hice, pero había otra que era we want like to stay in this place, algo así decía. Entonces, cuando es negativa, lo que haga es que copie la frase que está ahí, de wouldn't, así como está contractado, y pégalo ahí. Porque a veces no nos agarra el apóstrofe que nosotros tenemos acá, es acento, no es apóstrofe, entonces no nos agarra como apóstrofe ahí. Aparte, teacher, en esa oración que ella dice, no lleva punto al final. Ajá, hay que quitarle el punto. La oración. Sí, y lo hizo pegado porque yo lo hice con punto, sin punto. In the place, sin punto, y me lo dio. Ajá. Ok, voy a intentar. Yo también tuve problemas, pero porque yo tenía doble espacio y tuve que revisarlo como en 5 veces. Correcto. Tienen que asegurarse que solo sea un espacio. Ok, voy a intentar. Thank you. Okay, very nice. Ok, ¿estamos bien con esto? Yeah. Ok, vamos a ver. Perdón. Ok, perdón, creo que se me está alborotando más este asunto. Ok. Vamos a la parte negativa. Pero creo que voy a borrar esto. ¿Ya notaron la esta oración? Yes, teacher. Ok. Voy a borrarlo. Ok. Ahora hagamos la estructura para negative. Teacher, I have a question. Yes. What is the pronunciation we would contractado? Buen punto. Ok. Tenemos la contracción. Voy a agregar esto, las contractions. Eso se los iba a dar de último, pero si ustedes quieren se los doy ahorita. No. Continue, teacher. Sorry. Ok, no hay problema. Pero buen punto, y si se me va por ahí, me recuerda hoy. Ok, entonces acá tenemos lo que es la negativa, ¿verdad? Tenemos el sujeto, el would, o would like to, pero ¿a dónde iría el negativo? It would like. ¿Aquí? ¿O aquí? No. What? ¿Acá? Yes. Ok. Perfecto. Esta es la estructura. Si gusta, dame un minuto, solo me voy a tomar algo. Right. Ok.
Okay, thank you. Very nice. Okay, vamos a hacer las oraciones negativas ahora. Vamos a ver. Empecemos. We only one person. Wouldn't. Okay, en este caso la vamos a hacer negativa contractada ya porque usted así la está haciendo. Wouldn't. To work. We wouldn't. Work. On Saturday. On Saturday. We wouldn't work on Saturday. ¿Verdad? Nosotros no trabajaríamos el sábado. ¿Ok? She wouldn't like to travel to Mexico. She wouldn't like to travel to Mexico. A ella no le gustaría viajar a México, ¿verdad? Sure. Okay. She wouldn't. Diminutos. She wouldn't make the minutes. Of the last meeting. Meeting. Bueno, usted quisiera decir que no recibiría los últimos minutos. Yo quisiera decir que ella no haría el acta de la última reunión. Ah, pero ahí no está la acta. ¿Cómo se escribe acta? ¿O cómo se dice? Okay, she wouldn't make the notes. Ahí solo agrega las notes. Ah, notes. For the last minutes. Okay. For the last minute. Minutes. Minutes. She wouldn't take notes. Y en este caso sería take notes. She wouldn't take notes for the last minutes. Okay. Thank you. Okay, la siguiente. He wouldn't. Wouldn't. Like school. Wouldn't like school. No, like to. Mm-hmm. Tos. You wouldn't like those. Those. Shoes. Oh, okay. Zapato. Yes. Shoes. He wouldn't like those shoes. Very nice. Ay, no le gustarían esos zapatos. Mi teacher. Okay, Joana. El Salvador. Ya me imagino. El Salvador. Wouldn't lost. Tomorrow. Okay. Yes, tomorrow. Okay, perfect. El Salvador. Perdón. El Salvador wouldn't lost tomorrow. Okay, El Salvador wouldn't lost tomorrow. Very nice. No, para nada. Sí, mañana se va a ganar, primero Dios. Teacher. Hay que bajarle un punto, teacher. Ok. Sí. Solo por pensarlo. No, pero es que está muy bien. Acá dice, El Salvador no perdería mañana. No dice perderá. Ajá, diferente fuera que dijera, El Salvador is going to lose tomorrow. Ay, acá era luz.
It's going to lose tomorrow. Ahí sí, miren. Porque estamos en el futuro y dice, El Salvador perderá o va a perder mañana. Yes, pero esta mejor no, hasta la voy a borrar porque... Mala suerte. Ok. Very nice. Vamos a otra. Teacher, me. Yes. My son. My son. Wouldn't like to. Wouldn't like to. Eat pizza. Eat pizza. Because. Because. He's celiac. He is celiac. Can you spell it? ¿Me lo puede deletrear? Celiaco. Celiac. Ahí. Okay. Celiac. Okay. What celiac? I haven't heard about celiac. ¿Qué es celiac? Celíacos son las personas intolerantes al trigo. Oh, así no lo sabía, mire. Thank you. Okay, my son wouldn't like to eat pizza because he's celiac. Okay, excellent. Okay, una más. They wouldn't like. They wouldn't like. To work on Sunday. On Sunday. They wouldn't like to work on Sunday. Muy bien. A ellos no les gustaría trabajar el domingo, ¿verdad? Perfect. Okay. Esa pronunciación. Wouldn't. Repeat. Wouldn't. Como que ustedes pronunciaran esto, ¿eh? Wouldn't. Yes. Teacher. Yes. Y si en la primera dijera, we wouldn't to like, estuviera, no se podría, estuviera mal estructurada, digamos. Sí, we wouldn't like. Es que, ajá. Like to. Ajá, like to. Tienes que utilizar, we wouldn't like to. Hay que agregar like to. Like digamos two. Que estuviera así, estaría mal. Así está buena. Sí. No podría ser así tampoco. No, está buena. Así está buena. Pero si solo le pone like, entonces no, porque tiene dos verbos juntos, mire. Se puede estructurar de las dos formas esa oración. Correcto, de las dos formas. Ok. Ok. Ok, very nice. Entonces, se pronuncia wouldn't, ¿verdad? Vamos a ver. Wouldn't. We wouldn't work on Saturday. We wouldn't work on Saturday. Okay. She wouldn't like to travel to Mexico. She wouldn't like to travel to Mexico. Okay. She wouldn't take the notes for the last minute. She wouldn't take the notes for the last minute. Okay. He wouldn't like. Okay, aquí tiene que ser sin el tú. Sí, porque no es verbo. Sí, aquí este like no es de este, sino que solamente like, así. He wouldn't like those shoes. A él no le gustarían esos zapatos. He wouldn't like those shoes. Okay. El Salvador wouldn't lose tomorrow. My son wouldn't like to eat pizza because he is celiac. My son wouldn't like to work on Sunday. They wouldn't like to work on Sunday. Okay, perfect. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. Okay. Puedo borrar, ¿verdad? Sí.
Yes. Yes. Okay. Vamos a la question. Okay, hagamos la estructura de la question. ¿Cuál iría primero? Would. The subject. Mm-hmm. Would, blah, subject. Aquí es opcional, ¿verdad? Si ustedes quieren utilizar el like to. Por eso lo tengo en paréntesis, porque como lo pueden utilizar, no lo pueden utilizar. ¿Verdad? Entonces, el verbo en su base, ¿verdad? Base form. Ok, en el complement. Question mark. Y el question mark. Ok. También quiero decirles que la oración la podrían hacer también en negativa. La pregunta también la pueden hacer negativamente. Si ustedes quisieran, ¿verdad? La oración la pueden hacer de una manera negativa, no sería problema. ¿Verdad? Pero eso ya lo vamos a ver en otro momento. Ok. Hagamos question. Could you? Would you? Give me one more time. Mm-hmm. One more time. Aquí sería solamente more time. Would you give me more time? ¿Me daría más tiempo? Right? Yes. Okay. Okay. Teacher. Yes. Would she would go to? Would she go to? The party next Saturday. Will she go to the party next Saturday? Okay, perfect. Hagamos otro. En ese caso lleva tú, teacher. ¿Ah? En ese caso lleva tú. Sí, porque como estamos hablando de ir, go, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Para la fiesta. Will she go to the party? Perfecto. Ajá. Porque why? Porque si suena... Would she go to the party next Saturday? Al go le faltaría el tú para saber para dónde es que va. Exacto. Ajá. A la fiesta. Ok, yes. Para la fiesta. Para la fiesta, ajá. Claro, no se traduce para la fiesta, ¿verdad? Sino que se traduce, would she go to the party next Saturday? Va a ir a la fiesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero, iría a la fiesta, perdón. Pero el tú es como un parte de esencial con el go. Por ejemplo, usted dice, I go to the supermarket, I go to the gym, I go to the museum, I go to the, vamos a ver, stadium, I go to my family. ¿Verdad? Entonces el go siempre lleva ese tú. To the cinema. Ajá, ajá, I go to the cinema, yes. Okay. ¿Qué otra? Why? Why? Why she wild to? Why? She wild to. She wild to. Wild to. Mm-hmm. Change. Mm-hmm. Bikini. The? Bikini. Oh, the bikini. In Roatan Beach. In Roatan Beach. Okay. Why she would to change the bikini in Roatan Beach? Is it correct? Yeah.
¿Qué dice el resto? El would no debería ir después del why. Yes. What you would like, le dije. No, she would, me dijo usted, yo le iba anotando como me lo decía. No. What she would like, change. Okay. What she would like, change. ¿Así? El tú no lo llevaría, teacher, ¿o sí? Sí, porque está utilizando dos verbos. Ah, ok. Uh-huh. Ah, pues así sería. Ahora, lo que dice Silvia es correcto, ¿verdad? Primero debe ir el wool. Y después el chi. Después el chi, ¿verdad? Lo mismo que, como les he explicado las otras veces, cuando utilicemos WH question, porque con eso también lo podemos hacer, siempre el WH question va antes que toda la estructura. No tiene que modificar nada de la estructura, ¿verdad? Okay, vamos a otra. Un tapi le cae bien, Tich. Es probable. Tequila. Trinta, bien. Sí, Tiche, con él le bajamos a coser, aquí anda. Sí, es cierto, Tiche, el tequila es bueno para eso. Yo creo que eso es lo que más hace falta hacerle. El fin de, un doble, unos dos dobles. Ya, el sábado en la noche, después de terminar de trabajar. Yes. Ok. Bien, vamos a la siguiente. Would you marry with your girlfriend? Would you marry? Ok, en esta frase mayormente se utiliza get married. Would you get married with your girlfriend? Ok. Teacher. Yes. En todas las terceras personas va a ir primero que el would, el sujeto, aquí como el why would. No, porque no, no. Esta es una WH question, recuerden. Es una WH question. Estas, por ejemplo, acá, yo puedo agregarle una WH question. When would you get married with your girlfriend? Ah, ok. Ajá. ¿Cuándo te casarías con tu novia, verdad? No, pero si es el I, el he, el you, siempre va a ir el would primero, ¿verdad? Con todo, sí. Vaya, lo que quiero que les quede claro es, esta es la estructura que les he dado acá arriba. Lo que está marcado. Esto es una WH question. ¿Verdad? ¿Para qué les dije que servían las WH question? Para ser más específico. More information. Para more information, ¿verdad? Porque miren, por ejemplo, Silvia nos dio la oración, ¿verdad? Bueno, la pregunta, donde le hacían, dice, ¿te casarías con tu novia? ¿Verdad? La forma de respuesta es sí o no, ¿verdad? Ahora, cuando le agregamos la WH question, ya no es si se van a casar o no, sino que ya están en el que se van a casar. Entonces viene ahí la pregunta, when will you get married with your girlfriend? ¿Cuándo te casarías con tu novia? ¿Verdad? Ya cambia, ya es para más información. Y Mary, acá no iría en el ver en la base, en la forma normal. No, porque el get es el verbo principal. Ah, ok. Ajá. Es que esta es una expresión, get married. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Vamos a otra. Ok. Solo una, porque al mismo tiempo no les logro. What time? What time? Wall. 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 Ajá.
visit. Would, uh-huh. Visit. Visit. Your grandmother. On Sunday. Okay. ¿Qué le falta a la oración? ¿A qué hora, mis... Subject. Okay. Subject. ¿Y según la oración, qué subject sería? Sería would. Sí. You. You. ¿Por qué you? Your grandmother. Teacher, pero no se sobreentiende con el complement. No. ¿Qué? En español sí. Nosotros no utilizamos mucho los sujetos, ¿verdad? ¿A qué hora visitarías a tu mamá? ¿Verdad? ¿A qué hora visitarías a tu abuela? ¿A qué hora visitarías a tu tío? ¿A qué hora visitarías a tu hermano? Tengo que siempre ponerlo. Okay. Pero en inglés es fundamental siempre el subject. Por eso aquí se los escribo, miren. Okay, teacher. Thank you. Okay, very nice. Okay. Vamos a hacer una pequeña actividad. Okay. Se van a ir en breakout rooms. Y van a trabajar en parejas. Van a crear una pequeña conversation utilizando el would and would like to. Ok. Una pequeña conversation. De lo que ustedes van a hablar, ustedes deciden. ¿Verdad? Si quieren hablar sobre algún viaje, si quieren hablar sobre algunos planes, si quieren hablar sobre el trabajo, si quieren lo que sea, ¿verdad? Utilizando el would or would like to. Ok. Luego, hay una parte de lo que me preguntaba William, las contractions. Antes que lo vayamos. ¿Verdad? Por ejemplo, para la negativa es... Wouldn't. ¿Verdad? Wouldn't. Con todo, va wouldn't. Ahora... Para las affirmative, varía un poco, ¿verdad? Es con los sujetos. Por ejemplo, el I would like to. I would, ¿verdad? Por ejemplo, I would. La contracción sería. I would add. Es lo mismo. Okay, repeat. I would. I would. I would. Add. I would. Okay. Ahí había incluido el would. Sí, es la contracción. Okay. El you would. You. You. Good. You would. Repeat. You would. You would. You would. You would. You would. Okay. She sería. She. Okay, vamos a ver, she will. She will. She will. Oh, sí. She will. She will. She will. Ahora, si lo vamos a utilizar con like, solo le agregan el like después. Like to, ¿verdad? She. Vamos a ver. I like to. I like to. I like. You like to. She'd like to. She'd like to. Ajá. Ok, ahí, acá juega un papel importante la pronunciación nuestra. ¿Verdad? Si yo solo digo, you like to, ¿la estoy contratando o no? No. No, ¿verdad? Entonces le dice, she'd like to. Yes. Que se sienta ese D, ¿verdad? She'd like to.
Ok. Y lo mismo con los demás, ¿verdad? Sería el sujeto, el apóstrofe y la D. ¿Ok? ¿Estamos claros? Estamos claros. Ok, perfecto. Ok, entonces nos vamos a ir en las breakout rooms. Para que trabajemos en pareja. Hola, Silvia. Hola, buenas noches, Techo. Creo que Brenda dice que está de oyente, ¿verdad? Creo, no sé. Ok, la voy a enviar entonces con un grupo, va a ir de tres. Ah, ahí está. Ok. Hola, hola. Hola, teacher. ¿No está conectada Irma? Ay, yo creo que no. Ok, déjame entonces aquí lo voy a mover para otro grupo. Okay. Teacher, aquí estoy. Ah, okay. Okay, don't worry. Ok, entonces acá los dejo para que trabajen Irma y Jessica. Jessica, ok. Hello, Jessica. Hello, Irma. Hello. Hello, Karina. ¿No está conectada Karina? Yes, teacher. Ah, ya sé. Ok, acá las dejo entonces para que trabajen. Teacher, y ahí vamos a hacer este. ¿Hola? Hola, sí, dígame. Este, ¿cada una va a hacer algo o lo vamos a ir compartiendo con? No, es una conversación. Ok. Ajá, una conversación utilizando el would and would like to. Cualquiera de las dos. Okay. And what would you like? ¿Cómo se dice hacer? What would you like to make the in your free day? This Friday. Free? Free day. In my free day. Okay, en este caso es do que tiene que utilizarse. What would you like to do? Okay, teacher. Okay. Thank you. Welcome. What would you like
Joanna, entonces sería, what would you like to do in your free day? Free day? Uh-huh. Okay, I would like to eat a lot of snacks with a soda. Two, I would like to go to the downtown. Do you for the vacation? For the vacation? Sería, would you like to say me what activities do you have in vacation? Hola. Hola, teacher. Hola, ¿no está conectada Iris? Yo creo que no, porque nunca apareció. Ah. Lo voy a mandar entonces con otro grupo. Ah, ok, perfecto. Okay. Yeah, I would like to travel to Disney with my children. And I would like to visit the museum. Uh-huh. I would like to return some. Okay, me van a permitir un momento. Les agregué a Ángel porque no estaba activa la persona con la que estaba trabajando. Okay, está bien. Okay. Ahí sería usar la W question. Ajá, la question. Uh-huh. Sería where wow. Y where, ¿dónde viajaría? Sería and where would you pensar, me dijo, ¿verdad? Sí, pero como ya le cambiamos el pensar, sería because I would like to take new. To take, le va a poner. Yes, I would like to take new. Nuevos retos, pero es que retos, no sé cómo se dice. To take new. Teacher. Busquemos retos. Hola, hola. Retos, pensar en nuevos retos, ¿cómo se dice? Tomar nuevos retos. Ok, take new, puede ser challenge. Perspectivas. Perfecto. ¿Cómo? New goals, nuevas metas, nuevos retos, new challenge. Challenge. Spelling, teacher. Okay, challenge. C. C. H. H. L. A, perdón. A. L. Challenge. Ajá. New challenge. Challenge, como que pone challenge. N. G-E. Okay. Challenge. Eso sería because I would like to take new challenge. New challenge. Okay. Okay. Ahí vamos. ahí vamos, va. Ya ahorita voy a pensar en algo yo, va. Ahora le pregunto yo, ¿and you? No, vaya, usted me responde ahí, ¿verdad? Yo le pregunto qué le gustaría a usted,
What you like to you change in your life? Usted me dice my routine life. Why, le pregunto yo. Usted me dice because I think I, because I would like to take new challenge. Entonces ahí tengo que opinar yo, ¿verdad? Entonces le puedo decir. Ajá, entonces yo le voy a, pero primero le pregunto yo a usted. Vale. Ahorita quedémonos en, ajá, en you. En you. Ahí le puedo decir, I would like to change. I would like to change déjeme pensar en algo. No voy a decir la cosa porque ¿verdad ahí son, verdad, verdad que son pre, son son como que preguntas bien que bien rebuscadas, vea que uno ¿sí? como que a mí me gustaría cambiar. Yes. Tendría que ser. Tendría que ser. Could you tell me about you? Could you tell me about you? Teacher, está correcto. Hola. Teacher, yes. Is correct? Is correct would the you question? Would you tell me about you? Would you tell me about? Okay. Ahí ustedes tienen que utilizar. Would you tell me about you? Sí, así la, así la. Is correct. Sí, es correcto. Okay. Okay. Es como que le estén diciendo. Tenía dudas por. Sorry. Diga. Ok, en, lo que pasa es que cuando hay varias formas, ¿verdad? Yes. Si usted dice could you tell me about you? Usted le está diciendo, ¿podrías decirme? ¿Verdad? Que me dijera sobre ti. Ahora, en esta es diferente, ¿verdad? Porque en aquella es, digamos, como que están preguntando si puede o no. Ahora acá ella no es si puede o no puede, sino simplemente si le diría. Would you tell me about you? ¿Me diría sobre ti? ¿Me diría sobre ti? ¿Verdad? Entonces, okay. Las dos son correctas. Todo dependiendo del contexto, cómo usted la utilice. Ok. Ok. Entonces sería, would you tell me about you? Entonces yo te respondo. Yes. I have a child. He is 2 years old. Sí, correct. Yes. Solo and the answer is necessary at the woo. Entonces sería, ¿cómo podría responder algo? Entonces, va. Yes, I woo, and then yes, you tell me that about you. Okay. Sí, en estos modales, perdón. Yes, yes. Hay dos opciones. Usted puede contestar con el modal. Yes, I would like to tell you about me. O pueden decir, of course, why not, ¿verdad? Of course. Okay. Ajá. Con tal que sea, si van a contestar afirmativo, que las expresiones que den sean afirmativas, ¿verdad? Y si es negativa, pues ustedes digan lo negativo. Okay. Okay. Of course. I have a chai or green. He makes because it's third person. Makes. Yes, he makes clear the house all day, and he and I work team. Work team. Yes, I work in the Cameron Salinitas. He works here in your house. Okay.
You are great. Team. Yes. Okay. The conversation. La conversación, así como la hemos tenido ahorita natural, ¿le parecería si tratamos de improvisar un poco para que se nos sienta, no sé, un poquito, que no se sienta tan hermética? Sí, sí, como guste. Sí. Ok. Sí. Ok, ahí usted me pregunta, yo le pregunto cualquiera. Me parece excelente. Vaya. Ok. Ya casi termina. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfecto. Different culture of each country. But Jessica would like to travel in, me dijo. Repeat one more. Please. Jessica. I would like to travel. Yes. And I get to know the different. In detail on now. The different. Mm-hmm. Cultura, no sé cómo se. Quiero ver. Different. Excuse me. Que tenemos que trabajar muy duro y ahorrar. Uh-huh. Sí. We will work very hard and we will save money. Usando siempre el will. Uh-huh. Teacher, ¿qué opina de esa última? Ok, solo escuché una parte. Es que estamos construyendo la en base. Estamos hablando que vamos a hablar. Entonces, en una de las, la última, yo le digo a ella, I would like to travel to Grecia too. Uh-huh. Ella me contesta. Dígale, Zuleima, lo que puso. We will work very hard and we will save money. Uh-huh. Nosotros trabajaríamos bastante fuerte o bastante pesado, ¿verdad? Y vamos a ahorrar dinero. Ahorraríamos dinero. Uh-huh. Yes, yes, así correcto. Está bien. Para conseguir, okay. Para lograrlo. Ajá. Para conseguir. Teacher, yo le había puesto, bueno, que le habían puesto diferente, pero tratando de poner lo mismo. Ajá. Yo le había puesto we will have to work hard and say hard to achieve it. Mm-hmm. Sí, también puede ser, pero también puede ser. Ajá. Pero save hard ya no debería ser save hard, sino save money. Ah, save money. Ajá. Ah, okay. Okay, thank you. Ya casi termina, ¿verdad? Ya casi sí. Finish. Okay, perfect. Nos vemos en la sesión principal. Okay. Okay. Zuleima, me quedé. We work very hard. Ah, okay. We work. Benyuka. Vamos a. Ya vamos, dice. Ajá, yo creo que ya vamos. Practiquémoslo una vez más, si gusta. Bye. Hi, Hilda. How are you? Hi, Miguel. Fine. And you? Cool. Relax, Hilda. My question is, what would like to you change in your life? I would like to change my routine life. Why, Hilda? Because I would like to take new challenge. Why? No, and you me tiene que decir. And ¿dónde vamos? And my new challenge. And you? I would like to change
my work because it's toxic. Why? Se duele la nuca. I will begin for my boss is intolerant. Oh, I'm sorry. Sorry. Okay, perfect. Do you all finish, right? Yes, teacher. Okay, vamos a ver. La primera pareja o el equipo de tres que quiera iniciar. Mi teacher. Okay, Irma. Mi grupo era de Jessica y Alexander. Excellent. Nosotros hablamos de viajes. ¿Sabes? Okay, it's your time. Action. Yes. Okay, I would like to travel at Disney with my children. And Jessica, I would like, And Jessica would like to visit museum. Museum. Yes. But would like to return his son. Okay. Una pregunta nada más, Irma. Las oraciones están muy buenas, ¿verdad? Dice que a usted le gustaría viajar y que Jessica le gustaría visitar el museo y pero que le gustaría regresar pronto. No, but I Wallen. No, le gustaría regresar tan pronto. Ajá, yes. Okay. Like to return soon. Perfect. Uh-huh. ¿Lo hicieron como conversation o solamente hicieron oraciones? Solo le metimos como pero también. Okay. Ajá. Como por ejemplo, después de que pusimos Wallen like to return his son, but Alexander would like to travel to see a basket game in the USA. The USA, okay. Entonces ustedes lo hicieron como un relato, ¿verdad? No lo hicieron como una conversation. Yes. Ajá. Ah, vale. Vale. Okay, está bien. Es válido también. Bye. Sigo. Next, sí, my sigue. Group, teacher. Hola. Next, my group. Okay, perfect. Okay, después de Alexander would like to travel to see a basketball game in the USA. Uh-huh. Two, he would like to work more money. Okay. I would like to work only travel for the war. Ah, okay, perfect. But Jessica would like to travel in they knew the different culture each country. Okay, perfect. Interesting. Finished. Yes, finished, teacher. Okay, very nice. My teacher. Hola. Muy interesante la información, ¿verdad? El relato. Okay, perfect. Ok, ahora va el grupo de William. Después va el de Miguel, porque Miguel me dijo ahí también. Mayra, Alejandra, are you ready? Yes. Ok. Hi, would you like to give me your name? Yes, I would like my name is Mayra. Ok. Would you travel to another country?
No, I wouldn't, because in my work, I wouldn't travel, because in my work, don't give me vacation in this moment. Hi, Alejandra. Hi, Mayra. Would you tell me about you? Of course, I would like have a child. He's 2 years old. He is very intelligent. Okay. Mayra, would you like to be blondie? Oh, no, I wouldn't. Finish, teacher. Okay, perfect. Very nice. Excellent. So. Ok, sí. Estamos, recuerden que estamos en básico, ¿verdad? No les puedo decir, no, denme una conversación, ¿verdad? Demasiado avanzada. Estamos en básico y esa es la idea. Ok, perfect. Vamos a ver, Miguel me dijo, ¿verdad? Grupo de Miguel y Hilda. Right, teacher. Ok, el escenario es de ustedes. Ok. Hi, Hilda. How are you? Hi, Miguel. Fine, and you? Thank God. Relax in my home. My question is that what would like to you change in your life? I would like to change my routine life. Why, Hilda? Because I would like to take a new challenge. And you? I would like to change my work because it's toxic. Why? I will be Jean for my boss. He is intolerant. Oh, I'm sorry. Right, it's finished. Okay. Ojalá que el boss no vaya a ver este. que el boss no entre a las clases. Okay. No, it's okay. Como aquí le va a decir usted, no, era aquí una práctica. Pero además no lo va a ver. Ustedes solo ustedes nada más ven las clases. Yes. Ok. Perfect. Vamos a ver el siguiente grupo. Teacher. Joana and I. Ok. Zenaida y Joana y después va el grupo de Carolina. Ok. Ok. Joana, are you ready? Yes, I'm ready. Ok. Ahí está el escenario para ustedes. Hello, Joana. ¿Tiene apagado el micrófono, Joana? Sorry. Okay. Hi. Zenaida, what would you like to do on your next weekend? Ahora otra vez lo tengo apagado. No, ahora es Zenaida que lo tiene apagado. Ah. Ok. Ustedes se están peleando por ver quién lo apaga, ¿verdad? Ok. I would you like to sleep all the next weekend because I'm very tired. Ok. Perfect. Ah, what, Joana, what would you like to do in free day? Let me tell you. I would like to eat a lot of snacks with a soda. Okay. And this is my biggest dream in this moment. Okay. And Zenaida, what would you like to do on Merry Christmas? I would like to meet with my family because all Christmas I work in the night. That's perfect. I would like to dance every night. Only I see dance all the people because I supervise all the party.
Okay. Joanna, what would you like to do in your vacation? In my vacation, I would like to swim in the pool because I love it. Do it. This is the most important to me. Okay, Joanna, for the conversation with you, it's nice. Teacher, yes. How do you say dialogue? The conversation or the dialogue? Okay, the conversation is finished. Okay, perfect. Very nice. Thank you. Thank you so much, people. Okay, very nice. Excellent. Ahora vamos con Silvia y Carolina. Yes. Inicia Silvia. Okay, el escenario de ustedes. Hello, Carolina. How are you, Suleyma? I am fine. I am excited. I would like to travel next week. Excellent. Where you would like to travel? I would like to travel to Spain. That's good. And which cities would you visit? I will visit Madrid and Barcelona. I would like to travel to Grecia too. Oh, okay. We will work very hard and we will save money to get it. Nice to see you soon. Okay, bye-bye. Bye-bye. Excellent. Very nice. ¿Me lleva Silvia cuando vaya a Madrid? Yo me lo llevo para Grecia hoy. Ah, okay, está bien. Perfect. Ana. Yes, teacher. En persona, dígale, teacher, no en foto, dígale, que lo lleven en persona. Sí, pues, ahí me llevan. Por eso ya me voy a recuperar de la gripe. Sí, Silvia. Hola. Madrid y Barcelona son espectacular. Ah, ya fue y no wow. Lo llevó, ¿verdad? Está mal. Ok. Yo solo quisiera. Ok, vamos a ver, Ana. Ok, Olga, are you ready? Yes, Ana, I'm ready. Ok, ok. Hello, Olga, how are you? Hello, Ana, I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. Would you like to say me what activities do you have in vacation? Okay, Ana. I would like to travel to Costa Rica for 5 days. Oh, really? Sounds great. Yes. Would you like to come with me? Yes, I would like to travel with you to Costa Rica because I would visit a new country. Okay, Ana, I will be happy for your company. It will be a pleasure for me. Thank you. What is the itinerary? We will take an airplane on September 15 at 10 a.m. Oh, that's perfect. I will see you on September 15 at 10 a.m. Okay, that's great. See you. See you. Okay, excellent. Very nice. Okay, people. Lo han hecho muy bien. Felicitarles porque en realidad están manejando bastante bien los temas de conversaciones y ya están también tratando de generar lo que ustedes desean hacer, ¿verdad? Con este tiempo. Ok. También recordarles que ahora terminamos la unidad 2. Ya mañana iniciamos con la unidad 3, ¿verdad? Recordemos que nuestros módulos
este módulo no está de lunes a viernes, así como iniciamos, sino de miércoles a miércoles, ¿verdad? Entonces, prácticamente este miércoles es como que si fueran los viernes de los otros módulos que hemos tenido. Right? Ya mañana iniciamos Unit 3. Así que pedirles que los que no han hecho el examen, que lo hagan hoy, el midterm. Necesito que me lo hagan para hoy, porque yo tengo que entregar esas notas ya mañana antes de las 8 de la mañana. Me ayuden con eso, por favor. Después de la clase pueden revisar para terminar el midterm y asegúrense que terminen las 4 partes para que les complete el 100%. Igual con las tareas, son 5 tareas, ¿verdad? Las 6, 7, 8, 9 y la 10. Son las que hay que completar aparte del midterm. ¿Ok? Ok, teacher. Okay. Terminemos ya la clase, teacher. Hola. Terminemos ya la clase. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para hacer todo eso. Bueno. Ah, mentira, teacher. O sea que no lo había hecho. Le va a tocar desvelarse un poquito, ¿verdad? Sí, a medianoche le voy a estar cayendo mensaje. Ah, de todas maneras, pues. No va a poder dormir. De todas maneras, siempre me acuesto noche, ¿verdad? Porque tengo que hacer. Otras cosas referentes a la educación siempre, ¿verdad? Entonces, nah, pero de igual manera yo estoy listo. Ya les he dicho que yo el día que finalizamos el módulo, la unidad, yo les espero hasta las 12 máximo. Okay. Tomorrow, teacher, you need rest. I need to rest. If you help me finish as early as you can, I will rest early. Si ustedes me ayudan terminando lo más temprano que puedan, yo voy a descansar temprano. Si no, ya lo terminé. Ah, okay, thank you. Maybe me too. Oh, maybe. Okay. Okay, muy bien. As soon as you listen your name, please tell me present, okay? Vamos a ver, solo se queda conmigo Jessica Rosemary. Yes, teacher. Okay. Teacher, ¿cuándo me toca a mí? Permítame. La otra semana, Miguel. Okay. ¿Y a mí, teacher? ¿O soy oyente todavía? Oh, vamos a ver. En la última semana. Gracias. Okay. Alejandra Vanessa Mora Rodríguez. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present teacher. Okay. Present teacher. Okay, ya le anoté a las dos. A Vanessa y a Ana. Okay. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present teacher. Ok, Claudia Ivette Samayoa Castro. Gilda Xiomara Soriano López. Present teacher. Ok, Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Ok, Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present teacher. Ok, Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present teacher. Ok, Karina Melissa Estrada Aldana. Present teacher. Ok, Mayra Roxana Hernández Flores. Present. Perfect. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Present teacher. Okay. Olga Marlene Gómez Ríos. Present teacher. Okay. Zenaida América Domínguez Asensio. Present teacher. Okay. Silvia Zuleima Rodríguez de González. Present teacher. Okay. William Mauricio González García. Present teacher. Okay. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. See you tomorrow. Bye, bye. Bye. Good night. Tomen en cuenta lo del tapi, teacher, para que se cure. Y ya lo vamos a ir a buscar aquí mañana temprano. Sí, pues sí. Okay. Thank you. Como nuevo mañana. Okay. Perfect.
Okay, Jessica. Okay, teacher. Acá estamos por si usted tiene alguna duda respecto a los temas que hemos visto durante esta semana referente a la unidad 2. Bueno, igual a la unidad 1, si usted tiene alguna duda. Para el momento no tengo ninguna duda. Ok, estamos bastante claros con el uso del be going to, ¿verdad? Para utilizar futuro. En el like. Ajá. Como digamos, usted puede preguntar referente a todo lo que hemos visto desde la primera clase. Ajá. ¿Se recuerda del be going to? I am going to play soccer. I am going to read a book. Que era referente a futuro, ¿verdad? ¿Se recuerda? Count nouns. Ajá, los nouns, los count and not count nouns. Uh-huh. En esa parte estamos bastante claros, ¿verdad? Yes, and some and any. Some and any, yes. Que utilizamos el how much con los uncountables and how many con los countables, ¿verdad? Perdón. No, todo sería con los countables. No, el... How much is uncountable? Uncountable. Uh-huh. Y el how many Hello. Es con los countable. Con los countable el how many. Yes. Yes. Okay. Luego have vimos. To y el have. El have to, ¿verdad? Yeah. Have to. Okay, cuando hablamos de have to sería I, you, he, and they. Yes, yes, muy bien. Has to is she, he, or it. She, he, or it. Perfect. Excellent. And can. Uh-huh. Can or can't. ¿Verdad que el can y el can't lo utilizamos para puedo o no puedo, ¿verdad? Referente a eso. El da, el de, is, does, and those. Yes, el this, that, this, that, yes. And those. And then. Yes, yes. Okay, yes. Esos son los demonstrative para decir este, ¿verdad? Estos, esos, eso. Yes. Ajá. Estamos bien ahí, ¿verdad? Yes. Ok, perfecto. Cualquier duda, pues igual usted sabe que estamos siempre en el grupo, me escribe de manera directa, pues yo también le puedo apoyar. Okay. Y solo recordarle que hay que finalizar hoy, ¿verdad? Lo que es el examen y las tareas completas. Ok. Ok, perfecto. Thank you, teacher. Thank you, good night. Mm-hmm.